Hola, buenas tardes, chicos. ¿Me confirman que me pueden escuchar? Por favor, ahí en el chat. Perfecto, vamos a dar ya inicio a nuestra primera sesión. Por ahí vi que uno de sus compañeros inició reunión. No tienen que hacer eso, simplemente tienen que seguir el enlace que les llegó a su correo electrónico o bien el que yo les mande a través de la aplicación de Webex Teams. Ok, voy a dar inicio. Voy a encender mi cámara para que me puedan ver. Aquí no los veo a ustedes. Bien. Allí está. Bueno, nuestra primera sesión es de, pues para conocernos. Sí, ya realmente ya la parte de la información que necesitan inicial ya la tienen en el documento. Sí, el documento que ustedes tuvieron que haber leído. No sé por qué pregunta José Ledesma si hay grupo de WhatsApp. A lo mejor se refiere al grupo o a los grupos que ustedes hacen de manera privada. Le voy a contestar que no. Allí está. Pues chicos, chicos, chicas, ahí creo que la información está muy clara, nada más la vamos a revisar de manera rápida. Si es que por ahí tienen alguna duda que les pueda surgir al respecto. Ok. ¿Qué otra cosa hay que decirles? Bueno, si ustedes necesitan participar o necesitan que yo les habilite el micrófono, ahí en su en la sección de participantes, dentro de su plataforma de Teams, de Meetings, perdón, ahí aparece un botoncito de levantar la mano por si necesitan participar o bien en el chat. Ahí los voy leyendo también, lo que se les sea más sencillo. Ok, ¿qué es lo que tenían que ver ustedes antes de esta primera sesión? De entrada, pues leer el documento. Si aquí viene la presentación del curso, creo que aquí yo me había equivocado en este hipervínculo. Les estaba colocando el programa de literatura. Ya está corregido para que ustedes puedan ver el programa de redacción. Ahí está, ¿cuál es mi objetivo? De la manera más simplificada posible es que el objetivo de tener redacción o llevar redacción conmigo es que ustedes mejoren su competencia en el uso de la lengua escrita y oral a través de, el ejercicio de la redacción y la exposición de temas de actualidad. Vean que yo estoy emitiendo la parte de temas de ingeniería, porque todavía todavía hasta este punto, pues la mayoría de ustedes desconoce prácticamente todo lo que consiste o lo que se refiere a ingeniería. Entonces ahí es un detalle que siempre les hago saber a ustedes. Sí, de ingeniería prácticamente ustedes saben nada o muy poco. Entonces prefiero yo abordar otro tipo de temas
que sean más de actualidad, que podamos, aunque ustedes puedan desarrollar de una manera más sencilla, ¿no? Y algunos temas obviamente podrían estar relacionados con la carrera que ustedes estudian, ¿no? O de algún también, o algún tema de que sea de su interés personal. No sé si hasta aquí, chicos, chicas, todo va bien. Perfecto. La comunicación, ahí les aclaro muy bien que toda la comunicación la vamos a llevar a cabo a través de Webex Teams, también las sesiones a través de Webex Meetings. Muy difícilmente utilizaré Zoom o Google Meet o alguna otra aplicación de este tipo. También, yo una vez que estemos ya formales o a partir de la siguiente clase, ¿sí? Ya serán nuestros únicos medios de comunicación principales, Teams y Meetings. Por ahí les había dejado también, o aparecerá en su comprobante, mi inscripción, mi contacto en Telegram, en Twitter, y eso es secundario, ¿no? Y eso es como a modo de, en caso de emergencia, en caso de que se llegara a caer la aplicación. Sí, así como ha ocurrido con otros servicios como Zoom o como Meet, que llega un momento de sobrecarga y entonces dejan de estar funcionales por algún tiempo. Entonces, esto es muy raro que ocurra en Webex, pero bueno, ahí están dos alternativas en caso de que llegue a suceder esto en algún momento del semestre, pues yo les avisaría. Ahí pregunta Oscar, Alexis, si tienen grupo de WhatsApp. Si ustedes tienen grupo de WhatsApp, agreguen por favor a Alexis. Eso, Oscar Alexis, te pido por favor que lo comentes fuera de la clase. En este momento ya ustedes se organizarán después. Bien, también otra cosa que les pido es que una vez que ya, insisto, estemos todos por acá, ya yo les pediría por favor que no me escriban correos electrónicos. Porque ya no los leería, ¿no? Ya toda la comunicación, insisto, será a través de estas aplicaciones, Webex Teams, Webex Meetings. ¿Todo bien hasta aquí, chicos, chicas? Bien. Ah, la forma de trabajo, bueno, ahí está también muy claro. Ya platiqué lo de Webex Meetings. También ahí el asunto de todas las clases, las grabo y las iré subiendo a YouTube. Para quien no pueda asistir o quien no desee llevar la clase de manera síncrona, pues ahí está el recurso también digital en la nube, ¿no? Entonces, ya a estas alturas, ustedes son responsables de su aprendizaje, de su avance en la universidad. Entonces, yo nada más soy un facilitador. Sí, además de ser profesor, soy un facilitador nada más de la asignatura. Ahí es una serie de puntos que ustedes leyeron, que nada más repito, ¿sí? Sobre todo la parte de la participación, si la toman mucho en cuenta. También les pido que estén al tanto de los documentos o de toda la información que yo vaya cargando en la carpeta de Google Drive. Ahí ustedes ya tienen el enlace. Ya ustedes también, yo ya les hice la invitación. Desde el domingo pasado, la semana, sí, el domingo y el sábado pasado, ustedes ya tienen ese acceso. También está esta parte de este punto, este quinto punto, en el que decidiremos, o ustedes decidirán qué es más conveniente, si entregar todas las tareas a través de Webex Teams en la ventanita de chat, en el mensaje uno a uno que tenemos, o que tendremos que yo tendré con ustedes, o bien hacer subir las actividades en Classroom. Lo que ustedes decidan para mí está bien, no tengo ningún problema. Así que pues todavía tienen tiempo para pensarlo. Y aquí la próxima semana, ¿no? Una vez que concluya el proceso de altas y bajas que está ocurriendo justo en este momento.
Otro sexto punto, sí, si llegara a pensar o a diseñar algún otro tipo de actividad extra en el que sea necesario utilizar algún tipo de herramienta o software, yo se los haré saber con anticipación. Oscar, Alexis, claro, sí se puede hablar por voz, pero en este momento yo tengo el control de todos sus micrófonos. Si necesitas hacer una participación, si necesitas participar o hablar, ahí levanta la manita, por favor, y yo te habilito el micrófono. Entonces ahí para que también vayan explorando. Para que vayan ahí explorando con la aplicación. Sobre la evaluación, ya está ahí distribuida, ¿sí? Actividades, explico qué son las actividades o qué yo considero como una actividad. 30 puntos, la exposición individual respecto a un tema libre, 10 puntos. Ahí está también qué es lo que esperaría por una exposición de tema libre. El ensayo final, que corresponde a una investigación, tiene un peso de 50 puntos, y la exposición de este mismo tema de investigación que ustedes desarrollaron de manera escrita tiene un peso de otros 10 puntos, ¿no? La suma de... Creo que aquí la sumatoria está mal, porque creo que nos está... No, está bien, nos está dando 50, 100 puntos. Entonces, ahí está ya la evaluación. Ahora sí, hasta aquí todo bien. Perfecto, voy a detener aquí. Bueno, respecto a Teams, les voy a pedir de favor que hagan la siguiente configuración en Webex Teams. ¿Qué les pido? Es algo bien, bien simple. Pueden ir a la parte superior izquierda de su pantalla o de la aplicación, mejor dicho. Le van a dar clic al iconito que la mayoría de ustedes tienen en gris con sus iniciales. Le van a dar en editar perfil. Van a agregar una foto de ustedes y en la parte del nombre, ¿sí? Van a colocar el número 13, espacio, guión, espacio. ¿Por qué quiero ese número? Nada más para saber identificar en qué grupo están. Y cada vez que me escriban o cada vez que tengan comunicación conmigo, pues yo saber con quién estoy interactuando. Es nada más esta configuración que quiero que hagan, por favor, si es posible, en este mismo momento, en este preciso momento. Ok. Bien, si ya lo van, vean que es algo muy sencillo. Ahora sí, voy a desactivar el micrófono para todos. Y si tienen alguna duda, poder escucharlos y así ir resolviendo algunas cosas que no haya explicado en el documento o alguna inquietud que tengan respecto a la asignatura. Listo, ya ustedes ya tienen el control de su micrófono. Entonces, dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, algo que quieran justamente Yo tengo aclarar una. en este momento. Yo. ¿Sí me escuchó? Sí, otra vez fuerte. Ah, ok. Este,
Con respecto a la plataforma, ¿cada clase usted nos mandará el link? O... Bueno, es que yo al principio me estaba confundiendo y empecé una reunión y después la cancelé y luego vi que iniciaron otra y así entonces. Pues mira, según yo, con los correos que me proporcionó la facultad, yo les envié a todos la invitación a o el aviso de las reuniones en Webex Meetings. Entonces yo programé ya las sesiones para que corran de a partir de hoy hasta el final o hasta la última clase. Entonces, si tu correo es el que estás utilizando o si pudiste entrar a esta reunión a través de ese correo, quiere decir que vas a recibir las notificaciones cada semana. Sí, por lo menos dos veces cada semana y hay una notificación que está programada 20 minutos antes de iniciar la clase para que te llegue a tu correo electrónico y te avise que en 20 minutos vamos a iniciar la reunión. Okay, gracias. Entonces, esta también es una parte. Gracias, Eric, por recordarme esta parte, porque es un punto que también quiero que ustedes me ayuden a verificar. Ustedes vieron ya en la carpeta de Drive que subí la lista de asistencia, en el que aparecen ustedes, su fotografía, su... ¿qué más aparece ahí? Déjenles comparto ahí. Ustedes tienen ahí el documento nada más para que lo vean. Ahí está. Tienen su fotografía, su nombre, la carrera que cursan, su correo electrónico. Entonces, estos son los correos electrónicos que yo tomé para escribirles, hacerles la invitación a la carpeta de Drive y también hacerles la invitación a las reuniones en Webex. Supongo que son los correctos, a menos de que no sean los que están utilizando, pues avísenme porfa para yo cambiar esta configuración y que tengan acceso a la carpeta de Drive y tengan acceso también, tengan las notificaciones de Webex. Ok, Sarek, ¿no tienes mi contacto en Webex? Nada, es nada más con que ingreses con mi correo electrónico, ¿sí? Es muy fácil ponerse en contacto con una persona. Vamos a hacer, si me puedes ahí escribir, porfa, tu correo electrónico. A ver, les explico cuáles son los pasos a seguir. Ok. En lo que yo hago esto, dudas, preguntas. ¿Puede preguntar por qué decidió usar esta aplicación? Porque, claro, si les inquieta saber por qué estoy utilizando esta aplicación, porque me parecen las otras aplicaciones muy chafas. Esa es mi razón. Así de sencillo. Y poco profesionales. Vale. Sí, porque imagínense eso de estar utilizando Zoom y de repente que se les active el filtro de los gatitos. Eso a mí no me parece. Ahora también eso de Zoom, pues yo ya he trabajado con meetings desde hace 3, 4 años. Es una herramienta de trabajo que yo utilizo, entonces no tenía la necesidad de adquirir un plan o contratar un servicio. Y Meet, pues tengo el Meet por parte del correo institucional, pero al final también no me parece muy funcional o no me parece
la mejor herramienta, ¿no? De colaboración. Obviamente hay muchas más, pero para trabajar creo que funciona muy bien este. ¿Alguna otra duda? No, nada, chicos. Si están seguros de lo que están haciendo en cuanto a llevar la materia. A ver, les voy a explicar porque ya vi que son varios los que todavía tienen problemas con el uso de la tecnología. Me preocupa eso en un estudiante de ingeniería. Les voy a explicar a quienes todavía. Ahí está, a ver, chicos, bien sencillo. Bien sencillo, contactarse con una persona a través de su correo electrónico. En esta parte, sí, la aplicación, aquí viene este simbolito de más arriba, al lado izquierdo del campo de búsqueda. Le dan clic, le dan aquí en enviar un mensaje directo. Pegan el correo electrónico de esa persona, le dan un enter y ya, es todo lo que tienen que hacer. Y una vez que tengan, que les aparezca ahí que vean el nombre, que vean ahí el espacio de escritura, pues ya me escriben me mandan un mensaje, me dicen que son del grupo 13 de redacción y listo. ¿Algo más, chicos, chicas? No puede ser, llevamos apenas 20 minutos de clase. ¿Nada? Ok. Si no hay dudas, entonces procederé a platicar un poco sobre la manera de trabajar en este semestre. ¿Cómo vamos a trabajar? Sí, a diferencia del semestre pasado, que fue un semestre que tuve yo en línea bastante irregular por unas cuestiones personales, sí, unos asuntos que tenía que atender. Este semestre, pues no. Será muy distinto al anterior. De ahí también el hecho de que yo había pedido el cambio de mis horarios a un horario más, digamos, más por la tarde, ¿sí? Me hubiera convenido un poquito que fuera más, que yo tuviera la clase en la noche, pero bueno, ya no había espacio y me dieron este horario de los martes y jueves de las 11. No, perdón, de la 1 a las 3 de la tarde. ¿Cómo vamos a trabajar? Bien simple, ¿sí? La primera parte que quiero que veamos es todo lo relacionado con la estructura de textos, ¿sí? El formato. Yo he notado en semestres anteriores que es una parte que no entiendo cómo les cuesta mucho trabajo a mis alumnos seguir. Sí, seguir con un formato. A pesar de que seguir el formato está muy, muy claro, tienen los ejemplos digital, tienen los ejemplos o tienen, digamos, los ejemplos de las guías o de los ejemplos, y aún así es una constante o es algo que pasan siempre en segundo plano o no le dan mucha importancia. Entonces, empezaré a trabajar con ustedes la parte de la estructura, la parte del formato. Y a diferencia de otros semestres también, he decidido dejar de trabajar con el sistema de citación de APA. ¿Sí? Eso también nos lleva a que nosotros diseñemos nuestro propio sistema de citación o
busquemos algún otro que nos sea más sencillo para trabajar. Esto también es un problema porque en el programa de la asignatura, si ustedes lo revisaron, pues solo se menciona al final de, creo que en la unidad 5, en el tema 4, tema 5, una cosa así, solo mencionan el uso de un aparato crítico, más no nos sugieren o no nos piden a los profesores pues tener uno en concreto. Entonces, y también yo he visto que trabajar con APA, pues si bien tal vez algunos de ustedes ya han trabajado con este sistema, pues llega a ser un poquito tedioso o llega a ser un poquito engorroso, tanto las citas como las referencias. Entonces también, pues trabajaré en estas primeras clases, que entre todos definamos cómo vamos a citar, cómo vamos a referenciar. Sí, yo les pediría a ustedes que por favor también investiguen qué otros aparatos críticos o qué otros sistemas de citación existen además de APA. No les sugeriría, no les recomendaría que checaran el de MLA o algún ISO o el de la IEEE, sino que traten de buscar sistemas de citación que se utilicen en el campo científico o en el rubro de la ingeniería. Sí, seguramente hay, porque hay muchísimos. Ustedes investiguen y podríamos discutirlo hasta la próxima semana. ¿Todo bien hasta aquí? Todo bien. Perfecto. Otro punto, como se trata de redactar, tal vez no tengamos todas las dos clases en la semana. Sí, tal vez, o por lo menos las clases completas, sí, de 2 horas, porque estar 2 horas sentados frente a un monitor, escuchar a una persona que nos diga cómo escribir y qué hacer a la hora de escribir un documento, pues podría parecer, sí, demasiado tonto, demasiado tedioso. Entonces, tal vez, sí, somos muy dinámicos, o ustedes ya tienen una manera de trabajar más dinámica, más moderna, sí, con 20 minutos, 30 minutos de clase, si es que llegáramos a tener, o ustedes llegaran a tener muchas dudas por resolver. Yo daría las instrucciones, sí, sobre qué sería el texto o cuáles serían los ejercicios a redactar. Y la próxima clase, sí, por decir, nuestra próxima clase es el martes, nos reunimos puntuales, les doy la instrucción de lo que tienen que hacer, de los textos o textos que tendrían que ustedes que redactar. Y la siguiente clase, la clase del jueves, yo tomaría 2 o 3 textos de estos y empezaríamos a hacer todo el análisis o todo, digamos, el ejercicio de retroalimentación para ir corrigiendo, para ir señalando aspectos que nos ayuden a todos a ir corrigiendo nuestra redacción. Quiero hacerlo yo de manera más dinámica. Pues, y eso también implica algo, que quizá mucho del programa que aparece en el programa de asignatura, quizá muchos de los temas ni siquiera los vea. Si hay temas que yo considero que a estas alturas ustedes ya deben saber, por ejemplo, por ahí nos sugieren que les expliquemos ortografía, ¿no? Y yo creo que ya a estas alturas ustedes ya saben por lo menos lo esencial y un poquito más de las reglas ortográficas del español. Sí, ustedes ya saben dónde van los acentos, para qué sirve un punto y coma, para qué sirve una coma, para qué sirven los signos de interrogación, exclamación, saben conjugar verbos en subjuntivo, en indicativo, en imperativo. Entonces, yo supongo que eso ya lo tienen o que ya lo saben. Y si no lo supieran, pues yo sí les pediría, por favor, que ustedes traten de ir llenando esos vacíos ya de manera individual, ¿no? ¿Y cómo van a hacer eso? Pues bien sencillo. Leyendo libros o leyendo mucho, ¿sí? Creo que es una también. Es una de las maneras en las que se aprende a redactar. Quizá no es tanto redactando, sí leyendo. Déjenles comparto un libro. Aquí no lo encuentro.
Aquí está. Si ustedes checan ahorita la carpeta de Drive, la que les corresponde a ustedes, grupo 13. Ya aparece en su carpeta un documento, un PDF. Con el nombre Ortega Venceslao, ortografía programada. Entonces, para aquellas personas que consideren que su ortografía es muy mala, o que todo lo que les dije que tal vez no conocían o deberían de conocer y aún no lo saben, pues están a buen tiempo de ir mejorando esos aspectos. Porque gran parte de mi curso se centrará en ir corrigiendo, en ir puliendo su gramática, su estructura a la hora de plasmar, a la hora de pasar por escrito sus ideas. Eso es, creo que es el gran reto de aprender a redactar en ingeniería, ¿no? Comunicarnos de manera escrita y una vez que tenemos una estructura o que ya alcanzamos, digamos, un buen nivel a la hora de comunicar ideas por escrito, pues ahora lo siguiente es comunicar ideas de manera oral. Y esto siempre, algo también que siempre les digo, es este tipo de ejercicios, este tipo de aprendizaje, pues siempre te hay que irlo mejorando con el tiempo, ¿no? Porque como tal, pues, si ustedes revisan la bibliografía o ustedes investigan libros sobre redacción, encontrarán muchísimos y cada uno de los autores o cada uno de los profesores siguen metodologías muy distintas, muy variadas. Entonces, podríamos decir que este asunto, al ser una asignatura de carácter social, no es una área precisa como lo son las matemáticas, ¿no? Como son las ciencias duras, ¿no? Entonces, de ahí que a la hora de redactar, pues es muy variado, cada uno tiene su propio estilo, cada uno tiene su propia forma de comunicar ideas, y esto es lo que hace también interesante y rico, ¿sí? Este tipo de asuntos, porque de alguna forma la redacción hace que nosotros seamos personas auténticas o que tengamos un propio registro, que no es un registro que se va a parecer al de alguien más. Entonces también aclarar, les voy a enseñar a redactar, pero no a redactar como yo lo hago, sino que ustedes tendrán que ir encontrando su propio estilo, su propia forma de comunicar ideas. Y yo nada más me voy a encargar de ir corrigiendo aspectos o detalles que hagan que su redacción sea más clara, más precisa, más lógica, etcétera, 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 etcétera. ¿Todo bien hasta aquí, chicas, chicos? Bien. Sí. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, profe. Perfecto. No, profe. Perfecto, entonces vamos bien hasta aquí. Bueno, y haremos ejercicio sobre qué vamos a redactar. Insisto, vuelvo a recalcar el tema. No les voy a pedir redactar sobre temas de ingeniería, porque son asuntos que pueden ser muy tediosos, muy pesados. Yo creo que con sus 6, 7 materias que inscribieron tienen más que suficiente para sufrir por asuntos de ingeniería. Y en mi caso, a mí me gustaría que aprendáramos o que ustedes aprendan a comunicar ideas sobre temas más ligeros o más fáciles, o bien temas que ustedes ya dominan, ¿no? Y aquí la posibilidad es son infinitas, ¿no? Hay mucho de qué comentar. Y yo solamente pues les iré planteando algunos temas, algunos asuntos para que ustedes desarrollen la escritura. ¿Qué más ahí faltaría comentar? Sí, sobre los temas. ¿Les preocupa? Bueno, ya, son variados, ¿no? Por lo regular he trabajado con ustedes sobre temas de actualidad. Temas de actualidad me refiero como a temas de los últimos 2 años, un año, ¿no? Y creo que ahora que estamos en casa, por este asunto de la pandemia, creo que
A veces recurrimos más a estar enterados sobre lo que ocurre a nuestro alrededor en el mundo, estar enterados qué ocurre afuera y sobre ello ir trabajando o irnos haciendo un punto de vista, una opinión. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Yo puedo utilizar para trabajarlos en clase también. Algo que también me gusta mucho a mí trabajar con ustedes, pues es el asunto de los fenómenos lingüísticos. ¿Qué es un fenómeno lingüístico? Pues todo este tipo de cosas que ocurren en la lengua oral, en la lengua escrita, y que nos llevan a entender, ¿sí? Ciertos momentos de nuestra vida, de nuestro tiempo, a través del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, ahí usted, yo les mandé ayer o antier, les mandé ahí por ahí un meme en el que hablaba sobre el asunto de las nenis, ¿no? Y eso al final, eso para mí es muy interesante como fenómeno lingüístico, porque como una palabra que tal vez no tenía ningún significado o que no tenía ningún uso general, un uso más amplio, de repente se convierte en algo pues que ya empieza incluso a generar discusiones, incluso genera división, incluso genera debate, genera conflicto. Y el fenómeno tiene un cambio ahí muy interesante porque todas estas, o el término utilizado nenis para desprestigiar o para hablar de manera despectiva a un cierto grupo de la población, la mayoría de ellas mujeres, sí, mujeres que comercian a través de redes sociales, sí, generaron la contraparte. Y eso también se me hizo muy interesante, cómo generan un término para un antónimo, un término que genera oposición. Y el término ahí de los FIFAs también fue algo muy curioso, divertido, ¿sí? De ahora que ya se divide la sociedad en nenis y se divide, y el otro bando son los FIFAs, ¿no? Y entonces hay una serie ahí de cosas que también nos indican que todo este asunto de la lengua, la redacción, se tiene que va cambiando constantemente, se va actualizando en muchos rubros, ¿no? Así ocurre también en el campo de la ingeniería. O al menos, por ejemplo, en el campo de la educación, había un término que se había vuelto muy popular a raíz de la pandemia, y era el término de confinamiento. Y la palabra de sanitización, ¿no? Como estas dos palabras que antes eran muy poco usadas, muy poco mencionadas, de repente se volvieron pues ya parte de el habla popular. Y entonces son temas también que a mí me gusta mucho abordar con ustedes para discutirlos en clase. ¿Qué más, chicos? ¿Dudas? Hasta aquí. Preguntas, comentarios. ¿Con cuánto exento, Ilse? Pues mira, yo no tengo problemas de ponerle 6 en el acta. Sí, si tú logras o si ustedes logran una calificación mayor a 6, con eso es más que suficiente. También es algo que también se me pasó a decirles. No me gusta hacer exámenes finales. Tampoco hago exámenes durante el semestre. Ustedes ya lo vieron ahí en la parte de la evaluación. Los exámenes, al menos para redacción, no tienen ningún sentido, no tienen ningún, no son ninguna prueba, ¿sí? Que me asegure que ustedes ya saben redactar. Entonces yo no los hago. Entonces, ¿qué me asegura que ustedes ya mejoraron su redacción? Puedes tal vez hacer una comparativa de sus primeros dos, tres textos, compararlos con los últimos dos o tres textos, o hacer una comparativa con su ensayo final y mostrar o ver que sí hubo una progresión o que sí hubo un avance en su manera de estructurar ideas, ¿no? Igual el asunto de la exposición individual, ¿no? Cómo se desenvuelven exponiendo un tema de su gusto, un tema que ustedes eligen de manera libre, a compararlo o hacer la comparación, perdón, de la exposición sobre un tema, digamos, de mayor rigor o un tema que exige
cierta preparación, entonces ahí se podría ver si hay o no un aprendizaje, si hay o no una mejora en estos aspectos. Sobre las exposiciones, esto también los tengo que comentar. Sí, creo que no, en el documento, no sé si les puse, sí, creo que tienen las dos opciones. ¿Cuáles son las opciones sobre la exposición? Ya sea que la presenten de manera asíncrona, es decir, que me avisen, profe, quiero exponer en clase, denme los permisos, yo los hago co-host. Y, o bien, si ustedes dicen, profe, me da ansiedad hablar frente a mis compañeros o que me escuchen mis compañeros, entonces ustedes pueden grabarse en su casa, hacer un muy buen video, tienen todo el tiempo, todo el semestre para hacer un buen video, subirlo a YouTube y ya nada más yo lo comparto con sus compañeros y que ellos lo vean. Al final, pues serán observados, no hay de otra forma. Todo bien hasta aquí. ¿Hay algo que se me esté pasando a comentar? ¿Hay algo que...? Ah, sí, yo tengo una duda. Sí, dime, Javier. Por ejemplo, no, esto no afectaría, o sea, no tendría una evaluación distinta si exponemos en el video o en clase, ¿no? No, no habría ninguna evaluación distinta, ¿no? Aunque yo sugeriría, ¿no? Que por el formato, que por este asunto de la pandemia, ¿sí? Verlo como una oportunidad. Seguramente ustedes, ya como generación que les tocó estudiar la universidad en línea o algunos semestres tendrán que llevarlos en línea o incluso llevar un formato híbrido, acostúmbrense a utilizar herramientas profesionales, herramientas de telecomunicación, ¿sí? De videoconferencia. Porque este es el futuro, sino, bueno, más que el futuro ya es la realidad, ¿sí? Entonces, si a ustedes todavía les cuesta trabajo presentar un tema en ese tipo de aplicaciones, cuando ya ustedes se integren al campo laboral se darán cuenta que esto es que así será en muchos casos, ¿no? Si por ahí se habla mucho del home office, pues prácticamente es esto, ¿sí? Si es que ustedes tienen algún puesto que no sea operativo, que no tenga que estar en área, ¿no? En área de trabajo, ¿no? Entonces, yo sí sugeriría, yo sí pediría que por favor expusieran durante la clase, pero si no, tampoco me molesta que ustedes se graben y me manden el video, ¿no? Es para hacerlo un poquito más dinámico, porque yo sé que llevar 2 horas de clase y estar en 2 horas estar escuchando al compañero que no sabe hablar, que no sé, que es muy lento o que no se escucha su micrófono por este otro tipo de cuestiones técnicas, ¿no? El internet, todo este tipo de situaciones que ya uno ya no puede controlar. Yo lo entiendo, lo comprendo, entonces no tengo ningún problema. Ustedes decidirán en qué formato presentar. Okay, pues. ¿No? ¿De qué? ¿Algo más? Yo, profe, con eso de, por ejemplo, si decidimos exponer en la clase, ¿le a Ajá. usted para que nos asigne una fecha para cuándo sería o por los tiempos, cómo va a ser? Pues me avisan. Si me avisan, por ejemplo, con una semana de anticipación, yo les digo, ok. Por ejemplo, si me avisas, Saúl, que quieres exponer la próxima semana, yo te diría, ok, te doy el espacio de este martes al otro, para que tengas toda una semana para preparar tu exposición. Si hay alguien más, entonces también les digo, ok, las exposiciones, sí, hagan exposiciones que sean muy dinámicas, muy ágiles, de 10, 15 minutos, tal vez como máximo, ¿no? Ya si ustedes hacen exposiciones de 20, 25 minutos, empieza esto a ponerse muy, muy tedioso, muy pesado. Sí, y además, sí, en el entendimiento, en la cuestión esta de que ustedes, si toman clases desde primera hora, desde las 7 de la mañana, pues se van desgastando, ¿no? Y el ánimo ya no es el mismo de estar ahí sentado y viendo una pantalla. Entonces, traten de hacerlo muy dinámico si es que van a exponer
en nuestro, en el tiempo de clase. Gracias. De nada. También hidrátense, manténganse hidratados. ¿Sí? El horario de 1 a 3, conforme vaya avanzando el año, pues serán los días más calurosos. Entonces, pues traten de estar cómodos, ¿no? En un área fresca, ventilada, o si no cuentan con estos espacios, pues por lo menos tener agüita, tener algo que los hidrate, que los mantenga despiertos cuando tengamos la necesidad de llevar la clase completa, ¿sí? Entonces, es la recomendación, no sé. Seguro, ustedes ya tienen experiencia en esto, ya llevan 2 semestres así. Entonces, para que consideren, ¿no? Entonces, yo espero que no les moleste, ¿sí? Si me ven tomando agua, ¿no? Habrá algunas ocasiones que me verán destapar una cerveza o que me prepare un gin tónico, algo así. ¿No les incomoda esto, chicos, chicas? No, Nos sí, invita. invita. No, no, profe, para nada. No, profe. Si no invita, sí. Me gustaría invitarlos, ¿no? Pero sana distancia, chicos, no podemos estar amontonados en el pequeño espacio que yo tengo para trabajar, ¿sí? Entonces, si ya más adelante, el día que regresemos a las aulas, si me acuerdo de ustedes, si es que llegaron a colocar ahí una imagen y medio los ubico, pues con mucho gusto, ¿no? Podríamos irnos a tomar un refresco o algo, ¿no? Pero sí, se los comento porque esto de yo que grabo mis clases, las subo a YouTube, no vaya a ser que luego alguien se incomode, el profe está tomando en clase, ¿no? Y no invita, ¿no? O el profe está tomando carta blanca, ¿por qué no toma modelo, ¿no? Cosas así, ya saben cómo uno es muy sensible en estos últimos días, años, ¿sí? Nos ofenden muchas cosas. Sí, y a veces no lo tomamos con criterio, ¿no? El simple hecho de que nos agredan de alguna forma es motivo para exhibir y exponer a las personas. Y en otro tipo de situaciones ni siquiera movemos un dedo, ¿no? Entonces, yo por eso les pregunto, ¿no? Y como ya ustedes, la mayoría de ustedes está de acuerdo, pues ya quedó grabado, al igual que sus voces, al igual que el chat. Entonces, para que haya evidencia y testimonio, pruebas de que no les incomoda, ¿no? Y si hay alguien que le incomoda, no, profe, me incomoda que usted esté bebiendo en clase, pues entonces no lo haré, ¿no? Y eso cuando prende la cámara. Cuando no prende la cámara, pues ustedes ni se van a dar cuenta, ¿no? Ok, empiezan las preguntas personales. Claro, de esto se trata. La primera clase, insisto, es para que nos conozcamos, me conozcan, ¿sí? Se animen o se desanimen de llevar clase conmigo o no. Si ya les tocó su hora de altas y bajas, creo que pueden entrar al sistema y darse de baja. Sí, creo que esto termina mañana. Y estén de acuerdo. Ahorita respondo tu pregunta, Ángel Isaac. ¿Qué otras cosas hay, otros aspectos que quisiera comentar? Ah, ya. Sí, bueno. El semestre pasado no pude hacer una actividad, sí, que me gusta mucho hacer con mis grupos, que tiene que ver con la redacción de una serie de textos que me parecen a mí interesantes discutirlos con ustedes. Tiene que ver con textos de carácter profesional, ¿no? Una vez que ustedes terminan la carrera, ¿sí? Y ya son flamantes ingenieros, pues viene la difícil tarea, la difícil labor de empezar a buscar trabajo o de ubicarse en un sector laboral o solicitar una beca o solicitar el ingreso a un posgrado. Sí, redactar una tesis, un artículo científico, qué sé yo. Entonces, algo que siempre les he pedido pues es que analicemos este tipo de textos, ¿sí?
y que en los cuales y los que estén a nuestro alcance poderlos realizar, ¿no? Hay uno que me gusta mucho que ustedes escriban, que es el CV, el currículum vitae, y tal vez utilicemos o les pida que hagan un perfil en LinkedIn, ¿sí? Nos metemos a ver LinkedIn, vemos cómo es que están los CVs ahí puestos, tal vez veamos ahí este otro tipo de situaciones, nada más para ir agregando un poquito más cosas a la carrera, perdón, a la asignatura, y vean lo importante o que ustedes se den cuenta cuál es la importancia de aprender a redactar lo mejor posible, ¿no? Entonces, esos serían ahí algunos ejercicios y algunas cosas que me gustaría trabajar con ustedes un poquito más adelante. ¿Qué más hay? Bueno, hay otras actividades que se las iré comentando conforme vayamos avanzando. ¿Dudas, preguntas sobre la asignatura antes de pasar a otro tipo de cuestiones más personales? Ok, nada. Ok, tu pregunta, Ángel, si te refieres a ser a que yo sea gamer, no, sí me gustan los videojuegos, les dedico cierto tiempo, pero no en todo soy muy bueno. Pero sí, sí me gustan los videojuegos. Es una de mis segundas. Es mi segunda o tercera actividad que realizo con frecuencia. Y no, no juego Warzone. Ahorita con ese asunto del celular, así que casi no tengo tiempo de estar en la consola, pues sí saco este juego, Cosmobile. Con ustedes no será necesario hacer una actividad, pues nada más para platicarles, ¿no? Con mis dos grupos de literatura. Haré un torneo de Cosmobile en el que habrá un premio, un primero y un segundo lugar. Y en cambio con ustedes con redacción, pues no, no hay necesidad de hacer un torneo. Entonces ustedes no estarán invitados, al menos no en esta parte, ¿no? Ya más adelante, al finalizar el semestre o cuando nos toquen vacaciones de Semana Santa, pues si quieren, con gusto, sí, yo no tendría problema de jugar. Por ahí Dark Souls, juegan Minecraft, sí, juegan FIFA. En fin, ¿qué más ahí? Ahora, si ustedes tienen Steam y tienen Age of Empires, la edición definitiva, también con mucho gusto les paso mi ID de Steam y podríamos jugar Age of Empires. Ese sí lo juego. No soy muy bueno porque tampoco le dedico mucho tiempo, pero no estaría mal retomarlo, ¿no? En fin, ¿qué más? Dudas, preguntas, algo que se me haya pasado, insisto, mencionar sobre la forma de trabajar, la evaluación. Sí, el programa de la asignatura no me gusta comentarlo porque el programa siempre me parece muy incompleto y entonces uno tiene que estar ahí llenando y parchando ahí el programa, más o menos adecuándolo para dar temas o para hablar sobre asuntos que sean útiles para ustedes cuando tengan que redactar.
Por ahí hay un libro que intentaré yo digitalizar o encontrar. No, digitalizar, encontrarlo gratis está muy difícil, pero sí hay un librito que me regalaron hace tiempo que trata de resumir, trata de compactar cuáles son los aspectos esenciales que todo ingeniero debería conocer. En cuanto a temas de redacción. Sí, David, vamos a ver un poquito algunas cosas extras sobre el programa, ¿no? Sobre todo para que el programa no sea tan técnico, ¿sí? O tan tedioso, ¿sí? Por ahí les decía, insisto, todo este asunto de los fenómenos lingüísticos, todo este asunto de la escritura, la oralidad. Son fenómenos que ocurren todo el tiempo y hay que estar presentes de ellos, ¿no? Conscientes de que la lengua va cambiando en el tiempo, ¿sí? Y el decir que la lengua cambia no quiere decir que evoluciona o no quiere decir que mejora, ¿no? Entonces, podemos notar que el lenguaje puede llegar incluso puede llegar a ser tan abstracto a como era antes, ¿no? O puede perder palabras o puede ganar términos, o se puede ir combinando con otro tipo de normas, de reglas. Javier ahí menciona muy bien el asunto del lenguaje inclusivo. Si bien no es norma, si bien no es el lenguaje inclusivo implica muchos problemas, si bien no es una norma, no es algo que se tenga que seguir, ¿sí? Hay grupos colectivos o entornos en los que el lenguaje inclusivo se ve bien, no está mal, a mí no me incomoda, ¿sí? Pero hay que tener criterio en qué momentos o en qué situaciones podemos hacer uso de cierto tipo de lenguajes, ¿no? Cuando ustedes chatean en WhatsApp, pues pueden, seguramente muchas de sus conversaciones pues ya incluso ya no hacen uso de palabras, ¿no? Mandan stickers, mandan emojis, mandan GIFs, y esos formas de comunicación, esas estructuras reducen mucho el lenguaje, pero al mismo tiempo también ayudan mucho a que la idea sea más clara. Pero ya en el campo profesional, hacer este tipo de cosas, ¿sí? En algún momento pueden ser mal vistas. Pero si es en un entorno profesional en donde sabes que hay cierta confianza o que hay libertad, no pasa nada, ¿no? Entonces eso también hay que considerarlo a veces. Sí, porque también la redacción nos puede generar, redactar mal una idea nos puede generar muchos conflictos, muchos errores, y a veces son errores que cuestan dinero, que cuestan prestigio, que cuestan credibilidad, ¿sí? Y solo porque no se utilizó bien una idea, una palabra, no se plasmó, qué sé yo, no hubo una preparación, no se pensó en lo que se iba a decir o en lo que se iba a escribir. Entonces, es también parte de asuntos que me gustaría tratar con ustedes. Y para hacer esto más dinámico, siempre les pido a ustedes que si ustedes ven algo en redes sociales, un mensaje, una idea, algo que sea muy curioso, ¿sí? Y que se pueda discutir en la clase, como el caso del el meme que les compartí, pues compártanlo, ¿no? Y lo podemos utilizar para, como ejemplo, para analizarlo. Y sirve. Por ejemplo, ustedes quienes no han visto el meme, ¿no? O ya lo vieron, ustedes sabían que había oraciones dubitativas y desiderativas, o que se puede hacer un análisis gramatical, sintáctico de las oraciones, de las palabras. Entonces hay muchas cosas, ¿no? En cuanto a gramática que se pueden discutir. ¿Qué más, chicas, chicos? ¿Algo quieran agregar, comentar?
Por aquí debo de tener algunos. Bueno, les iré compartiendo ahí más material bibliográfico que les pueda servir. O que sea útil para la asignatura. Uno de estos materiales del cual les comento, pues creo que dejen ver si es el es el que corresponde a la gramática general de la lengua española. Pero creo que este todavía no lo tengo aquí. Con tiempo se los paso. No, ese no, esto tampoco es. Por ahí debe de estar. Los comparto también para que tengan ese libro. Bien, nada más. ¿Algo más, chicos, chicas? Nada, nada, nada. Entonces pasamos las presentaciones, que ustedes se presenten. Digan su nombre, a qué equipo le van, cuál es su color favorito. Y que nos expliquen por qué eligieron la carrera que están estudiando. ¿Equipo de qué? Pues equipo de fútbol, Eric. ¿A qué equipo le va usted, profe? Eso no es importante. Lo importante es saber a qué equipo le van ustedes. No, ¿cómo no va a ser importante? Si le van a los Pumas, ya cometieron un grave error, ¿no? Ya desde ahí estamos mal. Entonces, Si le van al Cruz Azul, pues yo le voy está al azul, bien. profe. Les gusta el sufrimiento, les gusta la tensión. Lamentablemente sí. Somos fieles a la pareja. Son muy fieles, eso sí, ¿no? Eso creo que en 21 años, 22 próximamente, si no es que ya son más, ese tipo de fidelidad no se encuentra en muchos lados. Si le van a las Chivas, también, está bien, al rebaño sagrado. A las Chivalácticas. Si le van a algún otro equipo menor, como a los Tigres, el Atlas, el Toluca, Monterrey, el Santos, algún despistado, ¿no? Que le vaya al Puebla, al Querétaro. Está bien, también. Por América, ¿no, profe? Pero si le van a la América, son seres, son personas de cultura. Reprobados, ¿no? No, ¿por qué? ¿Por qué reprobados si le van a la América? Si le van a la América quiere decir que tienen gusto, tienen estilo, ¿sí? No tienen miedo a la crítica, no tienen miedo a estar siempre en boca de todos. Ahora que si prefieren otros deportes, está bien, ¿no? El americano es un deporte muy interesante, muy emocionante. El básquet no es de mis deportes favoritos. O el béisbol. Eso sí, el béisbol. Desafortunadamente en este semestre no habrá temporada de grandes ligas, pero sí habrá básquetbol. Entonces podríamos comentar. O bien, ¿no? Si ustedes dicen que prefieren el fútbol de élite, pues todo este semestre nos tocará las eliminatorias de la Champions League y la Europa League. Entonces eso también, ¿no? De Europa, ¿a quién le va, profe? De Europa, me gusta mucho, le voy al Manchester United.
Sí, ese es mi equipo favorito. Yo Y el pondría Borussia el Dortmund, son mis pero dos esa es la liga equipos. inglesa, ¿no? Bueno, en español, ¿no? También. O aquí como Israel, que le va a León. Bicampeones y último campeón. Pero el Manchester, desde que se fue Sir Alex Ferguson, ya no es lo mismo, profe. No es lo mismo, pero con Solskjaer ahí va. Le va echando ganas. En fin. ¿Qué más, chicos? Podríamos ahí. ¿Qué otra cosa queda pendiente? Nuestro signo, ¿no? ¿El qué, perdón? Nuestro signo. ¿Su signo? No, eso es muy interesante. El signo. Ah, hay una cosa también. Sí, que se me olvidó mencionar. Que es bien importante, pero que esta vez no mencioné en el texto, ¿sí? Hay una constante en la Facultad de Ingeniería, en mis grupos, que tiene que ver con el asunto del plagio. He buscado formas, he buscado métodos para contrarrestar, para hacer conciencia sobre el plagio en el entorno educativo. Sí, ya en muchas ocasiones, pues yo he gastado, he invertido en comprar o en adquirir herramientas de software para detección de plagio. He dedicado mucho tiempo a veces, ¿no? En trabajos en los que cuando uno sus compañeros entregan algún texto, algún trabajo, pues se nota, sí, que el trabajo no es auténtico, no es original, y eso se nota muy fácil cuando uno sabe identificar las estructuras gramaticales de una persona, así uno hace lingüística forense casi casi, y uno dice, aquí hay algo raro, ¿no? O sea, aquí escribe una forma y más adelante estructura un párrafo perfecto, un párrafo muy bien estructurado, y entonces eso hace dudar. Y por lo regular, todos esos alumnos a los que yo he identificado, he detectado plagio, pues los he terminado reprobando, ¿no? Sin más, nada más les aviso, oye, plagiaste esto, no lo citaste, no lo referenciaste y lo repruebo, ¿no? Entonces, en mi búsqueda de formas de evitar, de maneras de evitar esta práctica, pues incluso les llegué el semestre pasado con los otros dos grupos, les pedí que tenían que invertir, si ya sea de manera individual o grupal, una cantidad monetaria para tener una herramienta de software. Sí, que utilizáramos, ¿no? Hubo cierto tal vez descontento con algunos compañeros de ustedes, ¿no? A esta práctica, ¿sí? Entonces, también creo que en este caso con ustedes no adquiriríamos ninguna herramienta para detectar plagio, pero sí tendrían que aprender rápido a citar, rápido a referenciar, de ahí que lo que les comentaba, ¿sí? Al principio, las primeras 2 semanas nos dedicaremos exclusivamente a el formato del texto, estructura, ¿no? Algunos elementos técnicos de la presentación del texto, a diseñar o definir cómo vamos a citar, cómo vamos a referenciar, cómo vamos a darle el crédito de las ideas que no son nuestras o de las ideas que tomemos para nuestros textos, darle el crédito a los autores, darle crédito a estas personas, ¿no? Porque ya en el campo universitario, en el campo científico, si ustedes tienen pensado de hacer una maestría, si un posgrado, pues este rubro es muy importante, ¿no? Y luego muchos de los trabajos de personas que no saben hacer esto, pues por lo regular se rechazan, se retrasan por esta situación, porque no saben citar, porque no saben referenciar, ¿sí? Porque no saben parafrasear. Entonces, esta parte, sí, ahora mi estrategia para no tener que pedirles dinero, para no tener que pedirles que gasten 800, 900 pesos al mes para pagar una suscripción a una herramienta de detección de plagio, es que se comprometan, ¿sí? A aprender
este tipo de cosas, este tipo de temas. Entonces, tal vez las primeras 2 semanas sean un poquito tediosas, pesadas, pero es para esto, ¿sí? La situación del plagio. Y queda la advertencia, ¿no? Si en un trabajo final yo detecto plagio, ¿sí? Sabiendo que ustedes afirmaron que ya habían aprendido, que ya saben que el plagio es malo, etcétera, 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 y aún así cometen plagio, pues ya ustedes ya están enterados desde el primer día de que los puedo reprobar. ¿Vale? Vale, profe. ¿Todo bien, chicos? Perfecto, entonces, Pero avisados, ya con plagio están. se refiere a que nosotros pongamos literal la frase de otro autor, o también se refiere a si es que nosotros nos basamos en textos para formular el nuestro y tenemos como una estructura gramatical parecida. Allá va, es una muy buena pregunta. Cuando hablamos de plagio, podemos encontrar dos tipos, ¿no? El plagio textual, en el que nosotros hacemos copy-paste de algún párrafo, de alguna idea, y no citamos, y no le damos el crédito al autor o autores. O bien la otra, que es un poquito más difícil de identificar, que es el plagio cuando parafraseamos ideas que no son nuestras, ¿sí? Aquí, en el parafraseo, ocurre una serie de... Hay una situación, ¿no? Cuando vamos a tomar una idea, ¿sí? Que sabemos que es útil o que sabemos que necesitamos en nuestro texto, aunque la parafrasemos, hay que citarla. Pero, por decir, si nosotros ya leímos n cantidad de documentos para tener una idea más amplia o general sobre un tema, ¿sí? A veces no es necesario citar. ¿Por qué? Porque ya uno hace la lectura, uno ya comprende el asunto del cual queremos comentar, del cual queremos nosotros escribir, y no es necesario citar todas las fuentes o hacer referencias, ¿no? A menos de que vayamos a ocupar una idea muy puntual, muy concreta. Hay, en esos casos, sí hay que citar. Ajá. Entonces es como la variante, ¿no? O la manera en cómo podemos, ¿sí? Evitar el plagio. Por ejemplo, si yo les pidiera un texto que, por decir, una investigación sobre inteligencia artificial, un tema que siempre quieren trabajar o que siempre sale en clases de redacción, al menos conmigo, ¿no? Ustedes ya tienen una idea sobre lo que es la inteligencia artificial, pero para quienes no saben de qué trata este asunto, pues lo que hacen es documentarse, leer, ah, ok, y entonces ustedes ya saben que la inteligencia artificial son estos tipos de herramientas, estos tipos de ejercicios en los que se busca a través del código, a través de las máquinas, computadoras, qué sé yo, pues hacer que algo genere una respuesta, qué sé yo. Puede haber muchas definiciones de inteligencia artificial. Sí, y ustedes pueden hacer un texto sobre qué es la inteligencia artificial, en qué aplicaciones, en qué se usa, qué sé yo. Ajá. Pero si ustedes van a citar o a utilizar una idea, ¿sí? Por ejemplo, por mencionar, ¿no? Estoy divagando. Si ustedes van a utilizar el concepto o la definición de inteligencia artificial, por decir un nombre de Elon Musk, quiere decir que ustedes tendrían que citar a Elon Musk, es decir, Elon Musk cree, afirma o piensa que, o su definición de inteligencia artificial es tal, ¿no? Y a partir de ahí ustedes pueden escribir y escribir, 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 pero ustedes ya hicieron su cita, ajá, y ustedes ya no hay esta idea de plagio. O bien, si ustedes son más académicos o en el caso de que yo les pida que busquen fuentes más concretas, más profundas, ¿sí? Por lo regular les voy a pedir que ustedes lean documentos científicos, artículos científicos, ¿no? De ahí que los también, pues hay de una manera muy sencilla, les pediré que busquen en Google Académico, que busquen
en VidiUNAM, que busquen en algún otro tipo de repositorios, como puede ser Elsevier, como puede ser Cielo, qué sé yo, ¿no? Que revisen bases de datos de artículos o bases de datos científicas libres, ¿no? O si están en sus posibilidades también, algunas que sean privadas. De hecho, si ustedes van a o entran, perdón, aquí se me desconectó la máquina, ya. Si ustedes entran a VidiUNAM, con su número de cuenta, se registran con su número de cuenta, un correo electrónico, ya con ese registro ustedes ya tienen acceso a un montón de revistas científicas, bases de datos científicas, repositorios, ¿sí? De México y del mundo, ¿no? Y de muchas universidades. Entonces, también, por favor, ahí les voy a pedir, sí, que vayan haciendo ese registro. Déjenles comparto aquí en este chat. Ahí está. Sí, ahí está. Entren a VidiUNAM. Dense de alta, regístrense. Es gratuito para ustedes como estudiantes de la universidad. Tienen acceso a libros electrónicos, revistas digitales, tesis, etcétera, etcétera, etcétera. Si tienen muchísima información ahí que podrían utilizar o podrían necesitar consultar en algún momento de la carrera. Y ahí está ese recurso, ¿no? No sé si alguno de ustedes lo conocía o ya hizo uso de esta herramienta. Yo ya lo había usado. Ahí está, entonces es muy simple, ¿no? Entonces yo les pediré ahí, en algún momento, ¿no? O les mostraré, porque es importante consultar este tipo de repositorios, y más si vamos a hacer, o necesitamos hacer algún tipo de investigación, algún tipo de texto de tipo científico. Ahí también la recomendación, el consejo que siempre les doy a ustedes, ¿no? A todos mis alumnos. Si luego a veces el querer consultar bases de datos externas, ¿no? Si les pidiera yo hacer una tarea, tal vez un ejercicio de, a ver, entra la base de datos de Harvard, ¿no? De Oxford o de Cambridge o del MIT, sobre algún tema relacionado con su carrera, ¿no? Algún tipo de paper que se haya publicado en los últimos 6 meses. Pues luego a veces el primer obstáculo que tenemos cuando queremos acceder a bases de datos de otras universidades, sí, que están fuera de México, pues es el asunto del idioma, sí. Y esto es a modo de consejo, ¿no? Quienes ya tienen buen nivel de inglés, practíquenlo, sí, lean en inglés. Y quienes no tienen nivel o nada de inglés, sí, váyanlo estudiando, ¿no? Preocúpense por ir trabajando esta habilidad social de una segunda lengua. ¿Todos saben inglés aquí, chicos, chicas? Muy básico. ¿Quién Yo sí sabe le doy. cuál es el básico? Sí, leve, nada, entonces están en muy buen momento, creo yo, sí, de estudiar inglés. Aprovechen el confinamiento para estudiar inglés. El nivel A1, bueno, no está mal, sí. Y si ya ustedes tienen buen nivel de inglés, o consideran, o tienen certificación de
en inglés, pues también siempre las recomendaciones, la sugerencia es que estudien una segunda lengua extranjera, ¿sí? Y por lo regular aquí a lo mejor un idioma que se acorde al entorno o a la carrera, ¿no? Que ustedes están estudiando, ¿no? Por ahí es muy frecuente que estudiantes de ingeniería estudiemos alemán, estudiemos tal vez francés, tal vez por ahí quizá los más unos muy precisos estudian japonés, ruso, me ha tocado conocer algunos que estudian ruso, sí. O chino, ¿no? También. Sí, Alan, si ya sabes francés, inglés, pues ya prácticamente tienes cubierta esta parte, ¿no? Ya de alguna forma, si sí, ya puedes acceder a bases de datos de universidades en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, Francia, ¿sí? Y tener acceso a estos conocimientos, a esta información que está en otros idiomas. Obviamente, pues también ustedes pueden descargar el documento, copy-paste, traductor de Google y listo, ¿no? Ahí más o menos les traduce bien en un 60-70%, ¿no? O bien, si ustedes llegan a encontrar un artículo o una información que les parece interesante, pero no dominan el idioma, pues consíganse algún amigo, alguna amiga que sea traductor, que maneje el idioma, y pues pueden gastar ahí algún recurso, ¿sí? Hay muy buenos traductores y traductoras en México que se dedican al campo justamente de las ciencias para traducir documentos. Alan, ¿qué idioma recomiendo? ¿Alemán o italiano? Pues los dos, a menos no sé qué carrera estudies, Alan. Por la complejidad, o por si estás pensando como en el asunto laboral, en un asunto académico que en algún futuro tengas pensado estudiar un intercambio en Alemania, pues obviamente alemán, ¿no? Ahí en Europa por lo regular, ¿sí? Si llegan con el inglés, no hay ningún problema, ¿no? Creo que en el inglés se defienden ya en prácticamente cualquier parte del mundo, ¿no? Pero en Europa a veces son muy. Entre menos puedan hablar inglés o comunicarse en inglés, para los europeos es mucho mejor, ¿no? Entonces ahí siempre la idea de mucho de ellos es que si vas a visitar un país, ¿no? Por temas de trabajo, por temas académicos, es que si tengas un conocimiento básico del idioma, sí, del lugar, del país. Entonces, se sugiere que aprendas, ¿no? Por la carrera petrolera mecánica, nada más por el asunto de que son áreas muy técnicas, el alemán, sí. Sí, como aquí escribe, si ustedes leen ahí el comentario de Diego, sí, el alemán es una lengua muy gramatical, de mucha estructura. Recuerden que los alemanes tienen un orden increíble, ¿no? Y el orden en sus ideas y el orden en su manera de pensar y hacer las cosas ya está plasmada incluso en su propia lengua. Y del italiano, no está mal, o sea, el italiano, estudias italiano y al estudiar italiano ya sabes medio latín, medio portugués, medio incluso no me atrevería a decir si hasta algún dialecto en italiano, si ya podrías dominar, ¿no? Si vas por un asunto más cultural, por enriquecer, ir formando tu espíritu, tu carrera o tu formación personal, italiano también es un idioma muy, muy, muy padre. Entonces, recomendación, sugerencia, de entrada, péguenle al inglés, ya lo dominan. Péguenle otro idioma, ya dominan otro idioma, es más que suficiente, al menos en este momento. Ya si lo hacen por
es seguir creciendo personalmente, estudien tantos idiomas sea posible, ¿ya? Bien, ¿dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, algo que ahí se pueda aclarar ahora? ¿Nada, chicas, chicos? Yo estudié ingeniería en computación y estudié lengua y literaturas hispánicas. ¿En presencial las dos, profe? Sí. En presencial las dos. Bueno, lengua y literaturas hispánicas la hice en sistema abierto. Solo que en esa no me he titulado. Por eso todavía verán ahí el ingeniero. Pero una vez que ya termine, pues pondré el ingeniero y licenciado en letras. ¿Algo más? ¿No? ¿Nada? Entonces asumo que están de acuerdo con la evaluación, con la forma de trabajo, ¿sí? Con todo lo que he platicado en esta hora y media. Entonces, nos estaríamos viendo, chicos, el próximo martes a la una, ahora sí ya, para comenzar de manera formal con nuestro curso. Es un placer, chicos, es un gusto que estén conmigo en este semestre, y si se deciden cambiar también, mucha suerte, mucho éxito en el semestre. Nos vemos, chicos, cuídense, que pasen muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Chao.